puedes apoyarme en la tienda de Fortnite poniendo código EMDRITO. Muy buenas chicos, aquí ando en un nuevo video y en esta ocasión les voy a enseñar la ubicación y cómo conseguir fácil y rápido el simbionte de Venom. Vamos, vemos que vamos aquí entrando una partida y lo primero que vamos a hacer es un método que yo podría llamar algo ratín, pero lo vamos a hacer, vamos a caer y vamos a abrir el paracaídas desde arriba. Y van a decir, Endro, ¿por qué hace esa ratez, bro? Esa ratez la hacen los ratillas en arena para que se mate gente y en lo que caen, ellos caen ya en donde no hay gente y lootean. No, bro, nada de eso, gente. Vamos a esperar un minuto a que nos diga dónde va a ser el primer cierre de tormenta. Vamos a esperar en el aire, no se van a esperar. Hay que estar muy atentos al mapa. Vamos a irnos directamente al centro del mapa para poder movernos más rápido a donde vaya a salir el simbionte. El simbionte sale en cuanto se cierra la primera, se va a marcar en el mapa. Entonces, como nosotros estamos en el aire, en cuanto veamos que sale, lo marcamos y nos vamos de cara, de nariz hacia el suelo, locos, a donde está el simbionte. Es la única forma de poder conseguirlo con una probabilidad, yo diría unos 75% de que lo vamos a conseguir y que no nos lo van a ganar porque nos vamos a mover por el cielo. Nos vamos a mover más rápido que todos los que ya hayan caído en el mapa. Igual, podemos bajar un poco. Podemos bajar un poco, como a la mitad. Como a la mitad de la altura. Ya está, aquí se tiene que marcar el simbionte. Vamos a estar atentos. Ahí está. Ahí está el simbionte, entonces vamos directamente a por él lo más rápido posible. Porque puede haber ya gente cerca del área y que puede tomarlo sin ninguna piedad. Vamos a ver si hay que estar atentos al mapa también, porque en el mapa cuando alguien lo tome se desaparece. Cuando alguien tome el simbionte se desaparece del mapa, bros. Ya no está la imagen. Parece que lo vamos a conseguir. Es el segundo intento, no es la primera grabación, Es el segundo intento de grabarlo y tenerlo. Vamos a caer aquí directamente donde está. Ahí está. Aquí está. Hay gente peleándose de aquel lado. Así de fácil. Lo extraemos y tenemos el poder del simbionte. Ya ni sé cómo se dice, bros. Del simbionte, vamos a ver. Simbionte de Carnage. Así de fácil y rápido tendremos el simbionte en nuestra partida. Ahora tocará lootear. No sé si esto sirva para... agarrar loot. No estoy seguro. Pero tenemos un aumento en la velocidad, en el salto. Y podemos ver a un enemigo y rápidamente traerlo hacia nosotros. Y aparte le hace daño. La verdad que está muy roto. Veo muy conveniente esperar en el aire para asegurar que lo tengamos en la partida. Porque si nos lo ganan, va a ser una persona bufeada con el buff de velocidad, el buff del salto y pues entre más cosas. Así que es mejor asegurar que lo tengamos en las partidas si queremos ganar partidas. ¿Ahí hay alguien? Vamos a ver si lo podemos traer con el poder. Fallamos. Tiene taza de refresco, Oye, pero creo que era un bot, Creo que era un bot. O alguien... alguien muy... muy especial. No, no vamos a dar detalles tampoco. Alguien muy especial, yo creo, Vamos a jugar la partida con el simbionte para que vean cómo se mueve, la habilidad que tiene, etcétera, etcétera. Que no es... la verdad que no es la gran cosa. Pero pues si estás en una pelea de construcción en el aire, con el buff del salto, ya es mucha ventaja contra los enemigos. Entonces vamos a ver si podemos agarrar loot, que la verdad no lo he intentado. No sé si no le haya atinado, si no se haya podido, quién sabe. Aquí anda alguien. Hola, hermano. Hola, amigo. Bueno, pero vas a recargar. Vas a recargar y en lo que recargas estás muerto, bro. Primer aviso, gente. Vamos a meternos estos mini escudos. ¡Oye! Nomás era uno. Bueno, pero acá había loot. Acá había más de esos. Igual y ese fusil. Ese fusil mola, Rifle de paralelo. Vamos a agarrar esto. Es otro igual, pero morado. Pues nos quedamos con el morado, ¿no? Creo que es una decisión muy obvia. No.
Pues nos quedamos así y nos llevamos el botiquín. ¡El botiquín! ¡El botiquín! Vamos a intentar a ver si podemos agarrar loot con esto. ¡Vale! ¡Vale! No se puede agarrar loot, pero acabamos de descubrir que se pueden destruir construcciones. ¡Imagínate! ¡Joder! ¿Ves una pelea de construcciones en el aire? Tú llegas así como Juan por su casa. ¡Les destruyes todas las construcciones de un golpe! A ver. ¡Joder, que eso está rotísimo! ¿Qué es que está rotísimo? Está rotísimo, qué asco, Para los que se creen pro players y juegan a construir, que le das un disparo y construyen 10 mansiones. 10 mansiones Fosters en un segundo, lo mi loco, pero que un susto de caída les metes, Que un susto de caída les metes. Que los matas de caída y les bailas, no sé. Que los matas de caída y les bailas, pues sería un poco satisfactorio. ¿Y ese cuervo? ¡Muerto! No, loco, está rotísimo. Está rotísimo el simbionte, gente. No sé si haya más en el mapa. No estoy seguro si haya más de uno. Supongo que debe haber más de uno. Supongo, no sé si cada tormenta salga. Ahorita que salga una nueva tormenta voy a revisar a ver si hay más de un simbionte por partida. ¡Hala! A ver si se murió. A ver, tiene autoapuntado con enemigos. Vamos a darle por aquí, a ver si le damos. ¿Tendrá autoapuntado? No, me parece que no tiene gran autoapuntado. Si está dentro del área de eso, supongo que sí le da, a ver. Si está dentro del área, supongo que le da. Vamos a ver. Sí, efectivamente. ¿Eh? ¡Me tiene miedo! Ah, no, olvídenlo, no me tiene miedo. ¿O sí? Con el simbionte, los lobos te tienen. Ah, no, olvídalo, no te tienen miedo. Olvídalo, no es como. No es lo como creía. Nada es como creía, bros. Vamos a irnos a la coña, a ver. ¡Ojo! ¡Ojito! ¿Será que? Sí, nos movemos más rápido, yo creo, Creo que nos mueve más rápido de lo normal. Nos mueve más rápido de lo normal también. Salutear más. Vamos a picar muchos árboles que necesitamos muchísima madera. Porque no tenemos material. Tenemos 40 de material. Eso es un asco. Eso es un tremendo asco de material. Quedan 20 personas en partida. Hemos bajado solo a 2. No, sin dificultad. No he podido demostrar mis manos. Que no tengo. Ojo. Que tenemos esto para usarlo cuando se nos dé la gana, la verdad. Cuando se nos dé la gana tenemos un ala delta del simbionte. Aparte del poder que nos da, tenemos para usar a nuestras anchas cuando querramos. Dime tú si esto no es más roto de lo que pensábamos. Es más roto de lo que yo creía. Está rotísimo. Vamos a ver. Al parecer no. A menos de que nos topemos a alguien con simbionte, creo que es solo uno por partida. Creo que solo uno por partida, y si no es así, si alguien puede confirmar en los comentarios. ¡Endro! Son un simbionte por tormenta. O, sí, Endro, tiene razón, solo es un simbionte por partida, porque no he visto otro. No he visto otro diferente. No he visto otro, no diferente, sino otro que no sea yo, ¿saben? No he visto otro en la partida aparte de mí. Si es uno por partida, creo que sí vale la pena esperar un poco a caer al mapa para obtenerlo de primeras. Aunque cabe la posibilidad que ande ya alguien cerca y que te lo gane y caigas y ese ya tenga armas. O con el puro simbionte te mate. Porque tú haces esto. Sacas pico y le picas, le das 2 golpes, yo creo. Lo bajas, lo matas. Vamos a intentar. Ah, escopeta, Lo siento su fusil, pero aunque sea gris, la escopeta me sirve, a mí me sirve. A ver. Mini escudo. Aquí viene alguien, bro. Aquí viene alguien. ¿Hay visión? ¿Hay visión de la persona? Hola. Hola, amigo. ¡Yupa! Pero ¿cuánto le bajé, No sé. No sé cuánto le haya bajado. Le bajemos que como 50 de escudo.
Ustedes pueden ponerle pausa y regresarlo y ver cuánto le bajamos, porque yo no miré muy bien cuánto le bajamos. Creo que le bajamos como 50, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Ahí viene otra persona. Hola, hermano. Ok, creo que sí le bajamos 50. ¡Ojo! Pero, hombre, ¿cada cuánto se recarga esa? ¿Y esa cada cuánto se recarga, bro? ¡Mi loco! ¡Mi loco! Pero el Aimendro, pero si yo soy malísimo, gente. Bueno, se queda con el simbionte. Tiene una buena arma, que es la minigun esa, que la consigue solamente en las áreas de los monstruos aliens. No sé qué son. Son monstruos catalogados como monstruos del cubo. Y bueno, chicos, el objetivo del video está hecho: enseñarles cómo conseguir el simbionte de Carnage fácil y rápido en cualquier partida. No olviden, yo soy Ender. Nos vemos todos los días en Twitch, en punto de la hora que se actualice la tienda del Fortnite. Estamos en directo jugando con seguidores todos los días. Les dejo el link en la descripción. Muchas gracias, chicos. No lo olviden, yo soy Ender. Nos vemos en el próximo video directo. Bye.